espero poder desarrollar una exposición que pueda serles a ustedes útil, dado que es un tema que me cae muy cercano. Yo conozco a todos estos países, prácticamente he estado en todos ellos desde los años 80, y en consecuencia pues voy a hacer una exposición en buena parte rápida, porque ya se han dicho en la primera parte algunas ideas que yo pretendí desarrollar en esta exposición, y que en cualquier caso pues es una exposición un poco larga y nos centraremos sobre todo en la parte final sobre las consecuencias. Bueno, empezamos sin más. Esta es la zona de protestas y revueltas que ya se ha expuesto, con distintos matices, dado que Túnez y Egipto tienen un proceso, Siria otro, Libia otro, Yemen, Argelia y demás. Las características ya se han también aquí anunciado, eran unas revueltas o son unas revoluciones difíciles de predecir, pero que existían importantes señales de alerta que no se tomaron en cuenta. Esto es un asunto fundamental en la cuestión de prevención de conflictos. Es decir, había señales, claro que había señales importantes de lo que podía ocurrir, pero no se toman en cuenta en función de que en un momento dado no se mira, no se ve aquello que no se mira. Papel de las redes sociales, muy alto desempleo juvenil, subida de precios de productos básicos, movilizaciones por un cambio político. La situación política se considera agotada, pero esto ya se veía, ya se veía venir desde hace bastante tiempo, y es un asunto al que no se le ha prestado atención y explicaremos por qué. Los procesos revolucionarios, ya hemos dicho, se inician en Túnez, siguen en Egipto y se contagia a todo el mundo árabe. La característica fundamental, el ejército no interviene. Esto es clave para entender por qué tiene éxito la revuelta. Negociar antes que luchar o reprimir las revueltas, esto va a ser la alternativa que vamos a ver en distintos países, y los resultados serán en consecuencia también distintos. Las causas profundas, ya se ha dicho aquí también, crecimiento de la población, un tercio de la población total y cerca de la mitad de la población en edad activa son jóvenes, y poseen además la mayor formación de la historia de estos países, resultado de grandes inversiones en educación en los últimos años. Esta es, para que vean ustedes, el proceso de desarrollo de la población en los últimos años, para que vean ustedes la expansión de la población, y esto explica las poblaciones tan jóvenes que vemos en algunos países. Estas son las pirámides de población, población que, atención, también se está achatando las pirámides de población para los próximos años, pero que el proceso pues va a durar bastante tiempo en los porcentajes de población joven. Túnez y Argelia han entrado en la fase de transición demográfica. Egipto, sin embargo, las generaciones menores de 15 años todavía son más numerosas que la que se encuentra entre 15 y 29 años. Entonces, este es un factor a tener muy en cuenta en los próximos años. Cuestión importante a tener en cuenta, la situación económica no era desesperada, todos los países estaban creciendo. Pueden ver ustedes que el Producto Nacional Bruto de todos estos países pues no es negativo en ninguno de ellos, a pesar de la crisis económica, salvo en el caso de Kuwait, pero por otras razones. Los índices de desempleo son altos, un 25%, desempleo siendo la proporción más alta en el mundo. E incluso el Banco Mundial nos está ofertando últimamente unas cifras superiores al 25% en cuanto a las personas sin ocupación entre los 15 y los 29 años. La situación política, sin embargo, pues es clave para entender un poco todo lo que está ocurriendo en función de los años de todos estos gobernantes que están desde que llegan al poder. Y el ranking de estos países en el tema democrático es un ranking realmente muy pobre, de una extraordinaria pobreza en cuanto al tema del desarrollo democrático. En el caso de la Liga Árabe, pueden ver ustedes los índices de insatisfacción y de malestar, que son muy amplios, empezando por Yemen y terminando por Qatar. Bueno, vamos a pasar esto con cierta rapidez.
Una cuestión fundamental a tener en cuenta es la subida también de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque esto va a ser uno de los elementos que contribuyan al detonante al que vamos a asistir. Subida de los precios de los alimentos, que no va a ser coyuntural, sino es un asunto en el cual está trabajando mi equipo de investigación, sino que nosotros consideramos que el tema de la seguridad alimentaria va a ser uno de los temas duros de seguridad a medio plazo, porque, reitero, el precio de los alimentos continuará subiendo. Aquí tenéis, pues tienen ustedes las exportaciones neta de alimentos. Esto significa que buena parte de estos países, pues, tienen que importar un porcentaje muy alto de los alimentos que consumen, con unos precios crecientes. Tienen ustedes aquí el caso de Libia, y al final el caso de Egipto, más del 40% de los alimentos. El gasto alimentario, pues esto ya nos indica que el aumento, pues, ha sido realmente espectacular en cuanto al precio de los alimentos, que significan un 25% en el caso de Irán, más de un 15% en el caso de Egipto, la India, Túnez, Argelia, a pesar de los subsidios, pues significan un paso importante en su crecimiento. Bueno, este es el esquema que tenemos que tener en cuenta para entender la cuestión de las expectativas y por qué se producen las revueltas. La realidad es que hay unas expectativas en estos países, en todos los países hay expectativas, pero si la realidad no incide y se va creciendo el gap entre la realidad y las expectativas, al final se puede llegar a una situación de inaceptabilidad. Este es el caso de lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en el norte de África y en el Medio Oriente. Hay un gap ya inaceptable en cuanto a expectativas y realidades. Bueno, el desarrollo de las protestas vamos a pasarlo rápidamente, porque ya lo hemos visto en la primera sesión. Las protestas consiguen el exilio del presidente Ben Ali, en Egipto consiguen la renuncia de Mubarak, y casi todos los estados del mundo de Árabe se contagian. Bueno, este es el caso de Túnez, con una represión que causa 219 muertos y 510 heridos y obliga al presidente Ben Ali a huir y refugiarse en Arabia Saudita. Tenemos entonces ahora ya un nuevo gobierno con unas elecciones para votar una asamblea constituyente que se han remitido al 26 de octubre. Creación de una nueva ley electoral, una legislación sobre medios de comunicación y la elección del sistema político futuro. Bueno, la cuestión importante a tener en cuenta en el caso del país inicial es que no hay un partido político que lidere la revuelta. El movimiento islamista en Nagda no tiene el protagonismo. Se decreta una amnistía, se legaliza la mayoría de los partidos políticos prohibidos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sin embargo va a haber una cierta continuidad en algunas cuestiones. Por ejemplo, se mantienen los ministros de Defensa, de Interior, de Justicia, de Asuntos Exteriores. Eso sí, se disuelve el partido único, el Ministerio de Información, los servicios de inteligencia, pero el ejército juega un papel relevante, no central como en Egipto, pero importante y relevante. Bueno, temor. Temor es que va a haber una cierta continuidad ante la emergente división entre seculares e islamistas. Entonces ya empieza a aparecer aquí, en muy poco tiempo, una división dentro de la sociedad que puede conducir a que esta revolución sobre el papel pues quede muy mermada. En el caso de Egipto tenemos prácticamente la misma situación, manifestaciones, nuevas concesiones, anuncios, y al final se produce la renuncia. Resultado, 846 muertos y miles de heridos. Bueno, ¿quién va a conducir el proceso? El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Va a tener lugar un referéndum, se muestran favorables los votantes a una reforma de la Constitución en 9 enmiendas que eliminan restricciones políticas y derechos civiles, una nueva ley de partidos y ley electoral. Pero la cuestión es que tras la elección de la Asamblea Constituyente habrá que hacer una nueva Constitución. Y lo que estamos viendo es que, aunque Hosni Mubarak ya no está en el poder, todavía su partido tiene fuerza. No ha desaparecido en absoluto.
muchas de las instituciones del régimen persisten y el gobierno mantiene a un conjunto de personas nombradas por Hosni Mubarak. No lo pierdan ustedes de vista, esto no es el adanismo en absoluto. Crecen las tensiones y divisiones sectarias que los tradicionales partidos de oposición acusan como fomentadas por leales a Mubarak. Hay enormes dificultades en la organización de los partidos políticos, salvo los hermanos musulmanes, esta es otra cuestión a tener en cuenta, y el impacto de Egipto va a ser muy importante en los países del Golfo, en las monarquías del Golfo, que van a estar sumidas en un estado de shock en función de la política de Estados Unidos de dejar caer a Mubarak, algo para ellos absolutamente impensable. Bueno, vamos a dividir los procesos en función de grupos de países para que ustedes entiendan el porqué, los cambios y las expectativas que posiblemente haya que disminuir muy notablemente de cara a los cambios que se podrían haber producido. Tenemos el caso de Marruecos, de Argelia, de Jordania, de Omán y de Arabia Saudita, por una parte, y vamos a ver qué es lo que ocurre en estos países. En todos estos países se producen protestas, también actos violentos, represiones de la policía e incluso muertos. La respuesta son concesiones políticas y constitucionales, pero dentro de un orden. En el caso de Yemen vamos a asistir a concesiones y a una dura represión. En Marruecos ya nos han indicado que es un país con un sistema político que yo considero cuasi medieval, en función de que la cantidad de poderes que todavía mantiene en su mano el rey. El rey entonces anuncia una reforma constitucional con un intento de refuerzo de separación de poderes y un mayor papel de los partidos políticos, que son auténticos títeres en manos del monarca. La transición hacia una monarquía moderna, atención, es un enigma. Estas modificaciones o estas transformaciones o estos cambios que se han anunciado, pues son todavía están por ver y realmente la cantidad de poderes que todavía mantiene el monarca pues son enormes y realmente el tema de una monarquía moderna en este país es todavía muy enigmática. En el caso de Argelia hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que el ejército posee el Estado y sus riquezas. Esto es clave para entender el proceso argelino. En Argelia no se han producido las revoluciones porque han salido de una guerra civil que comienza en el año 90, 91 y va a durar todo un conjunto de prácticamente 6 o 7 años con más de 30.000 muertos, ¿no? Entonces esto explica una situación, pero la cuestión fundamental en Argelia es que Abdelaziz Bouteflika, que va a designar una comisión para hacer una transformación, una comisión nacional de consultas sobre reformas políticas. En realidad, Bouteflika está enfermo, entonces el proceso va a ser un proceso muy complicado. No está dando ante la opinión pública. Yo acabo de venir de Argel, estuve hace un mes, y entonces la opinión que pulsas dentro del grupo de colegas, de universitarios, etcétera, es que la situación pues realmente no se está abriendo el sistema como tendría que esperarse. La oposición política, incluida la parlamentaria, va a manifestar sus reservas ante el nombramiento de Ben Salah, y esto ya es un indicio importante, y después la oposición va a cuestionar también la hoja de ruta. Entonces Bouteflika nombra un militar que va a ser nada menos que Touati, ¿no?, el jefe del Comité de Seguridad Nacional, para codirigir la comisión reformadora, es decir, para dar una garantía de continuidad al sistema. La reacción, pues como era de esperar, los partidos de oposición y la gente en general dice la reforma se confía a los mismos partidos que han manipulado tradicionalmente la Constitución. Bueno, esto es Argelia, no es para tirar cohetes, como tampoco es para tirar cohetes Marruecos. Jordania, una monarquía parlamentaria con unas diferencias étnicas muy significativas entre beduinos, una población mayoritariamente palestina y un Estado que es subsidiado, tradicionalmente subsidiado. Bueno, entonces se van a dar también pasos importantes, pero aquí está clara la resistencia de las élites políticas que no aceptan ni las reformas desde arriba, que vienen del rey, ni las reformas desde abajo que pide la población.
decir, las élites políticas que han gobernado este país están en una situación de auténtica auténtico parón, de auténtica resistencia, y porque ellos consideran que son los que tienen que decidir en qué dirección el país ha de evolucionar. La salida en Jordania es también difícil. Omán, monarquía absoluta, aquí ya se ha explicado lo que es Omán. Las revueltas piden un gobierno más participativo, mejoras sociales. Omán tiene dinero, entonces va a dedicar una parte de sus reservas y sus posibilidades precisamente a satisfacer las necesidades, y se anuncia un empleo para 50.000 ciudadanos, formación de un comité ministerial, cambio de 6 ministros, y entonces realmente Omán, pues las reformas están por hacer. En Arabia Saudita, monarquía absoluta, ya se ha dicho aquí también, el principal problema en la gestión del descontento, yo estaba en Arabia Saudita, y ahí está claro que es un régimen pues muy complicado, muy complicado. Y yo resalto, y os he puesto aquí la fotografía del príncipe Najaf frente al rey Abdullah, porque es el que gobierna el país. Ministro del Interior del año 63, todos sus hermanos, incluido el rey, pues están enfermos. El ministro de Defensa también está enfermo, el que gobierna el país. Pero, claro, el ministro, el príncipe Najaf, es contrario a las reformas, contrario a cualquier tipo de desorden, y contraria a la influencia chiita. Esto va a tener una importancia después en la intervención en Bahrein. Bueno, medidas adoptadas, pues, lógicamente, gastarse mucho dinero, 90.000 millones de dólares en gastos sociales, y a toda costa lo que pretenden es mantener su esfera de influencia, contener a Irán, y después esto dará lugar a la intervención en Bahrein que veremos. Bueno, y ahora tenemos el otro grupo de estados. Consecuencia, primer grupo de estados. Han anunciado reformas, se han sentido sensibles ante los cambios, el impacto que se les viene encima, pero las reformas son, mis queridos amigos, en algún caso muy cosmética y en otros casos son muy problemáticas, en la mayoría de estos casos. Eso. Entonces, ahí quedan un conjunto de estados que vamos a poner en el refrigerador de momento. Bahrein, Yemen, Libia y Siria. Aquí hay ya utilización del ejército, represión sangrienta de protestas. Esto es ya otro escenario. Y vamos a ver los resultados de, estas represiones. En el caso de Bahrein, como monarquía constitucional, claro, esto está gobernado por el clan de los Jalifa, ¿no? Que son sunitas. Pero claro, 1.200.000 habitantes, pero que la mayoría de la población es chiita. Y entonces ahí el problema de una posible influencia de Irán pues está ahí abierto y es una cuestión que preocupa a toda la zona del Golfo Pérsico. Bueno, es el mando, también la sede del mando de la quinta flota de los Estados Unidos, y entonces es un país especialmente sensible. Resultado de esto, van a comenzar las protestas, va a haber una represión policial y militar con oferta de diálogo inicialmente, una profunda desconfianza, que es lo que existe allí, entre el clan de los Califa y la minoría suní y la mayoría chiita. Se decreta el estado de emergencia, se pide ayuda al Consejo de Cooperación del Golfo, y el 14 de marzo hay una intervención de 1.000 militares de Arabia Saudita y 500 policías de los Emiratos Árabes Unidos. Resultado, una represión muy grande. Entonces, aquí vamos a asistir a torturas, desapariciones. No hay una condena de Naciones Unidas. No hay condena de Naciones Unidas. El príncipe heredero va a afirmar, se dice que es un hombre más liberal, afirma en televisión que está comprometido con las reformas, aunque advierte de que no habrá clemencia con quienes intenten dividir al país. O sea, en otras palabras, cuidado, porque la influencia de Irán es posible, y más que posible, y hay que evitarla a toda costa. El riesgo es que estas revueltas degeneren en confrontaciones regionales en función de la minoría chiita, o de la mayoría chiita, perdón. En el caso de Yemen, pues se ha dicho aquí uno de los países más pobres, de mayor inestabilidad. Claro, es un régimen peculiar, es un país peculiar, como pasa también en Afganistán. Las autoridades centrales tienen un escaso control fuera de la capital, casi la mitad de la población
vive bajo el umbral de la pobreza, y aquí se han concentrado pues un conjunto de protestas que han confluido por la protesta de los estudiantes, de los activistas, de los líderes tribales, de distintos grupos de oposición, etc. La cuestión más importante en Yemen es la implantación de Al-Qaeda. Esto hay que tenerlo presente de cara a entender las posibilidades y lo que se abre en función de estas revueltas. Las medidas, pues como siempre, va a ser aumento de salarios a los empleados. Saleh al final dice que no se va a presentar a las elecciones del 2013, propone un gobierno de unidad nacional y lo que hay es asistiremos a un proceso de durísima represión y una división del ejército. Esto es lo que estamos en este momento en esta situación, con abandono de miembros del gobierno, diplomáticos y líderes tribales. El Consejo de Cooperación del Golfo, pues, pergeña un plan para que salga dándole la inmunidad a él y a su familia y a sus ayudantes. Claro, el problema es que Saleh ha aprendido la lección que le está enseñando a Gaddafi, que puede resistir y si resiste, pues a lo mejor gana. Y entonces, a lo que estamos asistiendo es que este plan del Consejo de Cooperación no se ha tenido en cuenta. Se ha desechado por el tema de si la firma, cómo había que firmarlo, había que estar con la televisión o no, con los líderes de la oposición o no, etcétera, etcétera. El problema aquí, aparte del tema de Al-Qaeda, es que hay riesgo también importante de que las revueltas degeneren en confrontaciones tribales y regionales. Consecuencia, un estado donde el tema está abierto por completo. En Libia, bueno, es un régimen peculiar, yo he estado en Libia. Es un país realmente sorprendente. La primera vez que estuve en el año 92, precisamente un mes antes de que le impusieran sanciones, pues era una cosa realmente fantasmagórica. En algunos aspectos, este país no hay... la primera cosa que llama la atención es que el tema del mantenimiento, nada se mantiene. Aterrizas en el aeropuerto, me acuerdo en el año 92, y todo el aeropuerto pues sembrado de aviones y helicópteros canibalizados, etcétera. Se rompe una bombilla, no se arregla, es decir, es una cosa realmente tremenda lo que era este país y no espero que haya mejorado mucho en los últimos años. Numerosas tribus y, atención, diferencias profundas entre el este, la Cirenaica, y el oeste, que es la zona más poblada y que controla en este momento Gaddafi, que es la Tripolitania. Esto hay que tenerlo en cuenta en función del proceso que vamos a ver en Libia, que es un proceso muy peculiar, y los errores que han cometido, pues en fin, la coalición y la OTAN. No hay partidos políticos, no hay un Estado moderno, es la Yamahiría, es el Estado de las masas. Entonces, ya pueden ustedes entender pues, las posibilidades de gobierno de lo que salga en función de la guerra a la que estamos asistiendo. La salida de Gaddafi, ¿qué implica? El colapso del sistema político y un posible vacío político. El Consejo Nacional de Transición, esto hay que decirlo con claridad, frente a tanta propaganda, tanto artículo y tanta CNN. Consejo Nacional de Transición, formado en Benghazi, no tiene capacidad de gobernar al país. No la tiene. No la tiene. Y además está fragmentado. Bueno, entonces... Todo el proceso al que vamos a asistir es desde febrero a manifestaciones, revuelta, división del ejército en la Cirenaica, represión utilizando bombarderos indiscriminados, y esto es lo que va a alertar, y todo el tema de la responsabilidad de proteger, la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, y entonces condena de Naciones Unidas. Condena única, ya veremos que es la única condena. Resoluciones de 26 de febrero de 1970, se establecen también un sistema de sanciones y se habla precisamente de crímenes contra la humanidad. Y la resolución 1973 que abre la vía de la intervención militar humanitaria el 19 de marzo, con la creación de una zona de exclusión aérea y también un embargo y su implantación. Bueno, la Corte Penal Internacional ordena el arresto de Gaddafi y uno de sus hijos por crímenes de lesa humanidad. Entonces, la situación inicial de las revueltas es esta que tienen ustedes aquí. En la parte roja, pues ven ustedes que es la zona de los rebeldes. Aquí tenemos pues toda esta zona, que era una zona de insurgencia, incluso Trípoli. En fin. Realmente, esta
esta situación va a ir increciendo, fijaros, o fíjense ustedes, el avance del levantamiento popular va a ser significativo en toda la zona de la Cirenaica. Esto es la Cirenaica y esto es la Tripolitania. Aquí más abajo están los Tuareg, que es buena parte de los mercenarios que ha cogido Gaddafi, vienen de esta zona, incluso más allá. Pero claro, la ofensiva de Gaddafi pues, va a ser manifiesta y realmente va a ir ocupando buena parte de las zonas que estaban en auténtica revuelta. Y vamos a llegar aquí, justamente ya a las puertas de Bengasi, el 18 de marzo aproximadamente. Todo esto pues ya es... queda aquí, aislado Misrata, y nos encontramos ya con que Gaddafi está a punto de acabar con Bengasi. Y esto va a explicar pues, que tanto Obama, que era resistente a cualquier tipo de intervención, porque aquí no se le ha perdido nada a Estados Unidos, no hay intereses nacionales en Estados Unidos, en absoluto, sí los hay europeos, y muy importantes, pues realmente acaban, y parece ser por la influencia de Susan Rice, influencia de Hillary Clinton y esta asesora que tiene Obama en la Casa Blanca, que influyen sobre Obama y hablan de que posiblemente se pueda producir una carnicería si entran las tropas de Gaddafi en Bengasi, lo mismo que ha ocurrido en Srebrenica. Entonces, la imagen de Srebrenica aparece ahí, consecuencia, Estados Unidos va a empezar apoyando la operación, pero dice, bueno, yo os apoyo inicialmente y después me retiro. Bueno, y veremos esto, que esto realmente Estados Unidos no lo va a poder hacer. Comienza entonces los bombardeos iniciales el 19 de marzo, tras la resolución 1973, solamente, atención, para asuntos humanitarios, protección de la población. Protección de la población, eso sí, embargo y zona de exclusión aérea. Nada más, nada más. El resultado es que comienza esta operación con este despliegue, que es importante en todas las zonas. Ahí tenéis las bases e instalaciones, el despliegue para poner en fuerza el embargo y la zona de exclusión aérea y los bombardeos por motivos humanitarios. Entonces, los rebeldes, en función de estas primeras operaciones, empiezan a avanzar en esta dirección. Empiezan a avanzar y aquí son parados. Son parados. A partir del 28 de marzo, a lo que vamos a asistir es que, a pesar de los bombardeos de la OTAN, a los centros de mando y control, a las avanzadillas, etc., el resultado es que la OTAN decide asumir la operación. Hay profundas divisiones entre los aliados. Las fuerzas rebeldes son profundamente inefectivas. No consiguen los rebeldes controlar la red de pozos, oleoductos y gasoductos. Y eso sí, se forma el grupo de contacto de 22 estados de apoyo en apoyo del gobierno de la transición. La situación actual es una situación claramente de tablas. Situación donde todas las en blanco están las ciudades controladas por Gaddafi. Las zonas, aquí esto es del 30 de abril, las ciudades en conflicto, Misrata, etcétera, y vean ustedes que esta zona, que es zona importante de desemboque, donde desembocan los oleoductos y gasoductos, pues esto está controlado por Gaddafi. Esto lo podemos ver de forma más evidente aquí, donde la población de esta zona es la más importante, la más grande. Esta es una zona menos poblada, pero que si hubieran podido controlar esta zona, pues realmente tendrían la mayoría de los recursos. Esto no lo han conseguido. No se ha conseguido ni siquiera con el apoyo de la OTAN. Bueno, el resultado entonces es que se ha estirado demasiado la resolución del 1973 ante la resistencia de Gaddafi. La resistencia de Gaddafi ha servido de ejemplo a otros dictadores. Digo que se ha estirado demasiado porque, claro, tiene una misión. Está pensada la resolución 1973 para un tipo de conflicto que ha desaparecido. Es decir, no es un conflicto ya por razones humanitarias, es una guerra civil. Esto es otra cosa. Es una cosa completamente distinta de lo que se pensó en su momento cuando se redactó la resolución 1973. Y por eso aquí tenemos que si ahora, que si el empleo de los helicópteros, que si otras historias, bombardeos ya, no por asuntos humanitarios, sino es
un asunto pues ya enormemente complicado, es una auténtica guerra civil entre dos regiones que siempre han estado enfrentadas, que son la Tripolitania y la Cirenaica. Consecuencia, a medida que la guerra dure y se extienda la destrucción, crecerá la inestabilidad y oportunidades para el yihadismo. Y reitero, el Consejo Nacional de Transición sigue siendo problemático, no es ninguna solución. Para el gobierno a corto plazo del país, aunque cayera Gaddafi en este momento, pues sería algo, no sería la solución. Otras consecuencias importantes que ha tenido, pues lo explicaremos después. En concreto, los Estados Unidos, que pretendió retirarse, porque o quedar en un segundo plano, una vez que asume la operación la OTAN, pues lógicamente, esta alternativa o esta opción que quería el señor Obama de quedarse en la retaguardia no va a ser factible porque en el fondo y en la forma los Estados Unidos son los líderes de la OTAN y si eres líder pues no te puedes quedar en segundo plano. Entonces esta es también un proceso muy importante para entender la evolución y las intenciones que tenía Obama y cómo esto no se ha podido realizar. Bueno, el coste de la guerra es un coste importante. Estados Unidos en 2 meses se ha gastado 750 millones de dólares, no tiene intereses de seguridad nacional, los rebeldes necesitan 3.000 millones de dólares en los próximos meses para salarios, alimentos, medicinas y otro tipo de suministros. Atención, importante, esto ya es una guerra civil, los aliados ya se empiezan a cansar, lo perdamos de vista, y gracias a que la opinión pública no está presionando demasiado, pero cuando empieza a presionar, ya veremos a ver lo que ocurre, sobre todo en los países europeos y también en los Estados Unidos. Bueno, fracaso sin paliativos de la política exterior de seguridad y defensa común de la Unión Europea, toda la construcción de Solana en la década anterior se ha quedado prácticamente en agua de borrajas. Es decir, aquí se ha hecho un monumento sobre tierra, más que tierra, sobre arena. Hay claros intereses de seguridad europeos que no se han sabido afrontar. Puesta en cuestión de la dirección y orientaciones para la estrategia europea de seguridad, un mero soft power. Esto no lleva a ningún sitio. Esto es la primera gran lección que vemos de este conflicto. Bueno, conseguir un compromiso y una negociación para una transición es la mejor solución. Pero Gaddafi y sus hijos no se van a ir. Eso es evidente. El Consejo Nacional de Transición es intransigente en cuanto a la negociación con Gaddafi. Y entonces, como hemos visto en tantas guerras civiles, habrá que pasar tiempo, tendremos que esperar a que haya una maduración del conflicto y que esta aproximación se pueda producir. De momento, esto no es factible. Entonces, esto nos lleva a una guerra que va a durar, con unos efectos sobre el Sahel importante en el caso de que Gaddafi caiga, y efectos también en África de la caída de Gaddafi. En el caso de Siria, pues vamos a pasar rápido esto, ya hemos visto, es un régimen minoritario, lo que sí quiero señalar, la secta Alawi, que además es chiita, una composición tribal muy complicada en Siria, y comienzan las protestas el 26 de enero, va el gobierno a realizar una combinación de concesiones socioeconómicas y promesas de reformas con medidas de represión limitadas como en el caso de Argelia. Entonces, a partir del 15 de marzo, inesperadamente se produce una escalada de las manifestaciones, demanda de libertades, etc. Y en Dara se produce una sobrereacción de las fuerzas de seguridad locales que va a conducir a una escalada en el conflicto. División interna del régimen sobre las medidas y concesiones a realizar y las medidas al final que se toman son meramente cosméticas. Se crea un comité para estudiar la legislación que reemplace la ley de emergencia, que es una ley que se mantiene desde los años 70, y a mediados de abril las revueltas se extienden y se hacen más violenta. La ley de emergencia se levanta el 21 de abril y a lo que vamos a asistir es a más de 900 muertos, en este momento se habla más de 1.000, miles de heridos, gran incertidumbre sobre la perdurabilidad del régimen político, que es claramente minoritario, y sus consecuencias internas en las minorías étnicas y religiosas y en los estados vecinos. ¿Cuál es lo que permite y qué es lo que permite que esta situación continúe? La confianza de Bashar al-Assad y su camarilla de que los países occidentales no harán nada ante el temor a otra partición del país como en Libia. Y esta es la realidad.
no hay condena de Naciones Unidas, aquí hay más de 1.000 muertos, y hay una confianza de que no va a haber intervención, como así es. Aquí no hay posibilidad de intervención ninguna, con lo cual estas revueltas acabarán siendo bañadas en sangre, y veremos a ver qué modificaciones tiene el país. Conclusiones. Esto es en lo que voy a centrar un poco más. El manejo de la crisis. El proceso de reformas políticas está controlado por los militares en Egipto y en menor medida en Túnez. Es un proceso controlado. Y vamos a ver, porque claro, el ejército de Egipto ha estado en el establishment. Si se le acusa de hacer negocios a Mubarak, habría que acusar pues a todo el mundo, a los grandes cargos y puestos del ejército también, de hacer grandes negocios. Esta es la realidad en Egipto. El que no ha negociado, es que es tonto. Bueno, entonces, un proceso de reformas dirigidos por el establishment, el establishment de Mubarak. Esto es importante. Entonces, sus resultados significarán, desde mi punto de vista, una mayor apertura democrática, pero está por ver la profundidad de las reformas ante la división entre laicos e islamistas. Esto no se hace de la noche a la mañana. No se hace una reconstrucción de partidos, no se hace en 6 meses ni en 7. Reformas desde el poder, pues se hacen en el caso de Marruecos, Argelia, Jordania, Omán y Arabia Saudita. Los resultados, mis queridos amigos, son un enigma. Claramente un enigma. En el caso de otros países, abierta represión, que de momento ha tenido éxito en Bahrein. Está por ver lo que ocurre en Libia, en Siria y en Yemen. Entonces, esto aquí, estos son situaciones que van a ser enormemente problemáticas en los próximos meses y posiblemente años. Los resultados, no hay único modelo de salida. División entre las monarquías del Golfo, más Marruecos, aquí ya se ha dicho, para la autodefensa del régimen político. La seguridad en el norte de África, la seguridad en Oriente Medio, es la seguridad del régimen. No pierdan ustedes esto de vista. Esa es la seguridad del régimen. Entonces, autodefensa. Consecuencia de esta autodefensa, mayor división habrá en la Liga Árabe. Esperemos mayor división. Si era un actor débil, debilísimo, ahora a partir de esta revuelta y estas divisiones, pues va a ser súper debilísima. Un actor, pues eso, de papel, de nada. Desconfianza creciente con respecto a Estados Unidos. Esto, ténganlo ustedes presente, que es un factor que va a tener un juego muy negativo para todos. El modelo turco, que hablan algunos especialistas, el modelo turco, el AKP, se puede generalizar, es el modelo de los hermanos musulmanes, nos están diciendo, pero digan ustedes, yo he estado en Turquía un montón de veces. Hemos hecho en nuestra revista números monográficos, he publicado un par de libros sobre Turquía con otros profesores. El modelo del AKP, aplicarlo a los hermanos musulmanes en Egipto, es una ilusión a corto plazo. La AKP, a lo mejor si pasan 6 o 7 años, a lo mejor podemos decir que esto ha servido de modelo, pero yo dudo muchísimo de que este sea el modelo que se pueda aplicar en el caso de los hermanos musulmanos en Túnez y mucho menos en Egipto. Lo que es previsible, y esto hay que ser muy claros, aquí hay una creciente, y va a ser necesariamente, una creciente islamización y arabización de las sociedades. No les quepa la menor duda, y en consecuencia mayores dificultades para el diálogo político y cultural entre estados occidentales y mundo árabe, así como para las alianzas con los países occidentales. Occidente es perdedor neto en estas revoluciones. Perdedor neto. Bueno, no existe de momento un cambio de importancia en el equilibrio de poder de Oriente Medio. No existe. Pero va a haber un impacto indiscutible en el caso del proceso de paz con Israel. Egipto no será nunca el Egipto de Mubarak. Eso ya los israelíes lo han percibido con toda claridad. El derrocamiento de Al-Assad podría producir ciertamente una convulsión en Oriente Medio, pero a nadie interesa, cuidado. Lo que estamos viendo es que a nadie interesa el derrocamiento de Al-Assad. Y la política de exterior de Turquía queda en entredicho. Esto es importante porque claro, muchos analistas, a Turquía y tal, Davutoglu y todo esto. Pues no, esto de
la paz con los vecinos y toda esta historia, pues eso queda profundamente en entredicho en función de las posiciones adoptadas por Turquía con respecto a estas revoluciones. Libia constituye una gran lección. Es un país poco poblado, de 6 millones de habitantes, en el que se ha podido intervenir. En Siria sería prohibitivo. Pero los tradicionales planteamientos intervencionistas por interés nacional o humanitarias quedan cuestionados en el caso europeo ante la división y ante la dificultad de obtener resultados. Como hemos dicho, fracaso rotundo de la política exterior y de seguridad común europea. Solo se obtienen resultados y se obtendrán si se estira ampliamente y mucho más la resolución 1973. Pero claro, estirar como estamos viendo que se está estirando la resolución, lo que va a conducir a los próximos las próximas ocasiones de posibles revueltas o posibles problemas, es que realmente se va a mirar mucho más con lupa, va a ser mucho más difícil conseguir adoptar un consenso sobre una resolución en el Consejo de Seguridad. Y es un enigma la capacidad de gobierno del Consejo Nacional de Transición, y el derrocamiento de Gaddafi tendrá un impacto en el Sahel y en África. Fíjense ustedes, esta es la zona del Sahel. Esta zona, la zona sur, aquí es donde está implantada Al-Qaeda en el Magreb, sobre todo en la zona de Mauritania, el norte de Mali, Níger, menos media Chad. Claro, el impacto ahora de todo el trasiego de armas, el cambio y la vuelta de los mercenarios que están luchando en Libia, pues va a tener un impacto indiscutible en toda esta zona, donde hay todo un conjunto de transacciones tradicionales y no tradicionales, y donde el paso de armas y de otro tipo de actividades pues se van a ver incrementadas. Es decir, desde este punto de vista va a ser negativo para el tema de la lucha antiterrorista, la caída de Gaddafi. Va a ser positivo en África posiblemente, porque África subsidiaba incluso a muchos países en el tema africano, y entonces era ya un peso para algunos, y sobre todo para la Organización de Unidad Africana. Y las revoluciones árabes no tienen un impacto en el cambio político de Irán. Yo he estado en Irán en los últimos años unas 7-8 veces. Es decir, Irán es un país policial donde, tras las últimas elecciones, lo que queda claro es que el que gobierna el país pues es el señor Jamenei, y es una dictadura religiosa de tomo y lomo, y lo demás pues es mero aparato propagandístico, ¿no? Realmente lo que funciona ahí es lo que dice el señor Jamenei. Bueno, mejorarán sus relaciones con Egipto. Está todo el tema del Golfo pendiente ahí. Un caso diferente lo constituiría un cambio de régimen en Siria, que eso significaría la pérdida de un aliado. Pero nadie quiere el cambio en Siria en función de las consecuencias. Pero, y fíjense ustedes lo que digo, si Siria resiste, se mantiene Bashar al-Assad, se consolida la cooperación entre las monarquías y los resultados en Libia resultan mediocres, como son en la actualidad, aunque hay un cambio político controlado en Túnez y Argelia, la primavera árabe habrá recibido un correctivo y la pérdida de influencia general de los estados occidentales en Oriente Medio puede ser una realidad. Yo no quiero ser pesimista, yo les digo lo que pienso. Es previsible una creciente presencia e influencia de estados de Asia también en el Oriente Medio, pues se van a abrir en este momento, sobre todo de cara a afrontar determinadas necesidades, pues va a ser un campo también más abierto, se abre el campo mucho más para los estados de Asia. Se imponen también nuevos esfuerzos en el apoyo económico para la creación de puestos de trabajo en estados árabes, pero claro, en una situación crítica, de crisis económica muy profunda en el caso europeo, no esperan ustedes grandes milagros. El Banco Mundial prestará 6.000 millones de dólares a Túnez y Egipto. Hay una iniciativa del presidente Obama de perdonar deuda y facilitar acceso a mercados por un valor de 2.000 millones de dólares. Se habla también de recuperación de activos robados. Todavía la Unión Europea no se ha definido en cuanto a las ayudas que va a dar a estos países. ¿Impacto en el proceso de paz de Oriente Medio? Pues va a ser indiscutible.
La última propuesta de Obama es dos estados, un estado palestino viable. Esta es la cuestión clave. Un estado palestino viable, no unos territorios. Pero se habla de un estado no militarizado y de las fronteras de 1967 con intercambios. Bueno, hay una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque el cambio en Egipto tendrá importantes implicaciones en la Franja de Gaza. Esto es un petardo en la línea de flotación, claramente, de Israel. Hay un debilitamiento de Siria y hay un cambio regional y en la Liga Árabe. Y si esto no se hace ahora, pues la situación se volverá mucho peor en los próximos años. Bueno, en cuanto a Europa, el cambio de las políticas europeas es evidente. Esta es la iniciativa de Unión para el Mediterráneo que sustituye al proceso de Barcelona en el año 2008. Pero ¿cuál es el problema? Y algunos de nosotros lo criticamos en su momento. Es decir, es muy bonito criticar las cosas ex post, hay que criticarlas en el momento. Y algunos dijimos, lo que hace el señor Sarkozy con la iniciativa esta de Unión por el Mediterráneo es dejar en paz a los dictadores. Lamina, elimina por completo el diálogo político o la transformación política. Claro, eso es una cosa realmente sorprendente en una iniciativa para el Mediterráneo. Las consecuencias las estamos viendo. Entonces, el cambio en las políticas europeas hacia estos países es una necesidad imperiosa con unas iniciativas mucho mejor pensadas y menos pensadas pro domo en función de determinados intereses y de una mal llamada estabilidad. En el caso del diálogo mediterráneo de la OTAN, que se aplica a estos países que ven ustedes ahí, inclusive los del Golfo, el cambio también va a ser muy importante, porque el impacto sobre la OTAN lo va a ser. Lo va a ser. Estos países ven la OTAN, su opinión pública. No hemos conseguido que la opinión pública de estos países lo vea de una forma crecientemente favorable. Y con este proceso que yo preveo de creciente arabización e islamización de todos estos procesos, el diálogo mediterráneo de la OTAN pues entrará en un proceso más delicado, mucho más delicado. Impacto en Chile. Bueno, es un problema regional, es un problema global. Como bien ha dicho su ministro de Defensa, el impacto en los precios del petróleo va a ser una realidad, el impacto en el comercio mundial también. Entonces, es una zona que no se estabiliza, no se va a estabilizar a corto plazo en función de lo que hemos visto, de los resultados que estamos viendo, y entonces es una zona que va a quedar como un enigma durante bastante tiempo, con unos resultados pues que están por ver. Así que este es mi mensaje, y esto es lo mejor que he podido decirles a ustedes.